fríos y gélidos días desde Palencia, desde el estadio La Nueva Balastera, el lugar donde se va a disputar el partido de División Honor Juvenil entre el Club Internacional de la Amistad y el Rayo Majadahonda. Un rival muy complicado, el que viene hoy a La Nueva Balastera, ya que en su último partido fue capaz de derrotar al líder, al Atlético de Madrid, y de ponerse a tan solo 4 puntos del primer puesto de la tabla clasificatoria. El equipo local llega tras perder en San Sebastián de los Reyes por 3-2 y debe empezar a sumar cuanto antes para alejarse del penúltimo puesto de la clasificación, que es el que actualmente ocupa. Vamos ya con los 11 iniciales de uno y otro equipo. Por parte del Club Internacional de la Amistad, los 11 hombres que saldrán al terreno de juego son Víctor como portero con el número 1, acompañado de David con el 2, Iker con el 3, Nico con el 4, Marc con el 5, Mati con el 6, Álvaro con el 7, Juan con el 8, Bruno con el 9, Dylan con el 24 y Mario con el 10. Por parte del equipo visitante del Rayo Majadahonda, los 11 hombres que saldrán inicialmente al terreno de juego son Ilia en la portería con el dorsal número 31, Ángel con el 2, Aarón con el 3, Jorge con el 4, Gordo con el 5, Pascu con el 6, Batán con el 7, Izan con el 8, Sam con el 9, Guille con el 10 y López con el 11. En el banquillo del equipo local están Omar como portero suplente con el 12. Omar con el 12, Galindo como portero suplente con el 13, Jaico con el 14, Raúl con el 15, Mateo con el 16, Xavi con el 17 y Dani del Cerro con el 18, entrenados por Manuel Gañán. Los suplentes del Rayo Majadahonda son Alex con el 1, Edu con el 12, Sergio con el 14, Teje con el 15, Dela con el 16, Tato con el 17 y Alfredo con el 18, entrenados por Jesús Arribas. Los árbitros de este partido serán Luis Fernando Alonso como árbitro principal, asistido por Enrique Villalba y Clara Fernández. Goleador del Rayo Majadahonda es Guillermo Berzal con 5 goles, los mismos que tiene Dani del Cerro por parte de la Amistad. Todo preparado ya para que salten los equipos al terreno de juego cuando están diciendo las alineaciones por megafonía. Ahí vemos ya a los equipos saliendo al terreno de juego. El equipo local con su indumentaria habitual, camiseta amarilla, pantalón y medias rojas, mientras que el Rayo Majadahonda también con su uniforme habitual, camiseta blanca con su franja roja en diagonal, pantalón azul y medias blancas. Ahí van a saludarse los jugadores de uno y otro equipo. Y en breves instantes dará comienzo este partidazo correspondiente al grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Pues se va a realizar ahora el sorteo de campos entre los capitanes de uno y otro equipo, Gordo por parte del Rayo Majadahonda y Mario por parte del Club Internacional de la Amistad. Ahora vemos cómo se van a sacar las típicas fotos tanto de equipo como la de los capitanes con el trío arbitral, y todo preparado en la Nueva Balastera para que dé comienzo este partido entre el Club Internacional de la Amistad y el Rayo Majadahonda. Pues parece que el Club Internacional de la Amistad se va a situar de inicio a la izquierda de sus imágenes, como ya hemos dicho, con camiseta amarilla, pantalón y medias rojas. El equipo madrileño, el Rayo Majadahonda, que lo hará en la parte derecha de sus pantallas. Camiseta blanca, pantalón azul, medias blancas.
último conjura ya de los equipos para salir enchufados a este partido. Y Luis Fernando Alonso, que ya está preparado para que se dé inicio al comienzo de este partido. Va a ser Bruno, el jugador del Club Internacional de la Amistad, que ponga el balón en juego. Todo preparado ya en la balastera. Primera posesión para el equipo local. Se ha puesto el balón en juego, ha tocado la pelota a Mati, ha abierto para Iker. Iker, que ya ha tocado hacia Álvaro. Álvaro ahora rodeado de jugadores del Rayo Majadahonda, ha tenido que devolver para Iker. Y ahora quien lleva la pelota es Marc. La presión del delantero del Rayo Majadahonda, Samu, provocó este saque de banda. Ha puesto ya la pelota el equipo palentino. Ha recuperado ahora la pelota el Rayo Majadahonda, aunque está Bruno a punto de hacer lo propio para el equipo palentino. Ha despejado el Rayo Majadahonda. Ahora intentaba Mati hacerse con la pelota, pero quien ha controlado finalmente es el equipo madrileño. Juega la pelota Aarón. Aarón, que busca en largo ahora a su compañero, a Guille. Ha controlado Guille, pero finalmente tocó Nico. Ahora la combinación del Rayo Majadahonda no ha sido del todo buena y volverán a organizar la jugada desde atrás. Como podéis ver, el campo presenta alguna zona con bastante barro, debido a que ayer también se disputó un partido de tercera ref entre el Palencia y la Cultural Leonesa B. Son cuatro equipos los que juegan aquí como locales, tres de fútbol y uno de rugby, y el campo pues a veces presenta zonas en las que no hay apenas césped. Cuando ese balón va a ser favorable al Rayo Majadahonda. Ahí vemos a los jugadores del equipo madrileño que van a sacar la falta. Guille con el dorsal número 10 y Aarón con el dorsal número 3. La línea defensiva situada a un par de metros por delante de la frontal del área grande. Y ahí va a sacar Aarón, balón al área. Ahí el que ha cabeceado ha sido David. Balón que ya tiene Iker. Intentaba combinar con Álvaro. Dificultades del equipo palentino para sacar el balón con esa presión alta del Rayo Majadahonda. Ha controlado la pelota Gordo, el capitán de los madrileños. Ahora el balón largo, ojo que puede ser bueno. Pero finalmente ahí toda la ventaja es para Víctor. Está muy rápido el terreno de juego porque el pase era muy bueno, pero al botar ya no pudo llegar el jugador visitante. Ha golpeado la pelota Víctor. Ojo que intentaba Bruno hacerse con el esférico. Y ahí vemos a Dylan presionando. Intenta sacar con fluidez el balón el equipo madrileño. Ahora ha cortado la defensa del equipo palentino. Y ahí es Nico el que ha pasado para Marc. Y ahora balón abierto a la banda izquierda, donde ha recibido Iker. Ha tocado la pelota Pascu para el Rayo Majadahonda. Ahora buena acción de Guille. Guille ahora que se ha dado un toque largo y ha venido el capitán del Club Internacional de la Amistad, Mario. Falta de Mario. Balón para el Rayo Majadahonda. Pues va a ser el propio Guille el que coja la pelota en una segunda jugada. Tres hombres de la amistad en la barrera. Ojo, la jugada ensayada. Buena acción. El disparo paró Víctor. Primera ocasión de este partido. El disparo del jugador del Rayo Majadahonda.
detenido por Víctor. Saque de puerta para el equipo palentino. Pues a punto ha estado de salirles esta jugada ensayada a los hombres de Jesús Arribas. El pase de Guille y el disparo del jugador del Rayo Majadahonda. Creo que ha sido el Gordo, el capitán, el que disparó en esa acción. Juega ya desde atrás el equipo madrileño. Ha tocado la pelota a Izan. Ahora recupera Marc para el equipo de la Amistad. Balón que controla Álvaro en la banda izquierda. Ha tenido que retrasar para Iker. Ahora quien lleva la pelota es Nico. Y Nico que juega en diagonal buscando de nuevo a Mario. Buen control de Mario, que se interna. Se da la vuelta a Mario y juega la pelota, aunque ahora ha robado de nuevo. Jugador del Majadahonda, ojo que ha llegado Juan a recuperar el balón. Va a dejar Juan salir la pelota. Balón en saque de banda para la Amistad. Ahora el centro de Mario, que se ha quedado muy cortito. Pero de nuevo el saque de banda será favorable al equipo palentino. Pues poquito les está durando el balón a uno y otro equipo. Cuando ahora parece que ha habido falta de nuevo sobre Guille, que en esas arrancadas está creando serios problemas a los jugadores de la Amistad. Ya hemos preparado a Aarón para sacar esta falta. Ha sacado en corto con Izan. Ahora quien lleva la pelota es Pascu. Ha retrasado el balón en el Rayo Majadahonda. Es Gordo ahora el que ha combinado con Jorge. Jorge ahora con espacio, avanza un poco y ha pasado para Izan. Balón abierto a la banda derecha. Allí recibe Ángel. Ángel ha combinado con Izan. Izan para Pascu y Pascu para Aarón. Mueve la pelota el equipo madrileño. Ahora el balón que le puede llegar a Samu. Y el córner favorable al Rayo Majadahonda. Pues va a sacar este córner ya el equipo madrileño. Buen balón, balón al primer palo. Ojo que ha rematado ahí López. Balón que le ha llegado a otro compañero. Ha recuperado ahí de nuevo Gordo. Y rehace la jugada al Rayo Majadahonda. Pues córner rematado. De nuevo creo peligro el Rayo Majadahonda, que tiene claras intenciones de marcar el primer gol lo antes posible. Ojo que ahora se lleva la pelota Batán, a punto de marcar, con ese disparo rechazado. Los reflejos de Víctor han evitado el gol. Balón de nuevo para el Club Internacional de la Amistad. Juega ya el Rayo Majadahonda. Lo hace por mediación de Gordo, de su capitán. Ha tocado con Izan. De nuevo Gordo. Y ahora ha buscado la posición de Samu. Tiene la pelota Aarón. Aarón de nuevo con Izan. Ahora la pelota le ha llegado a Batán. Ha dejado de nuevo para Gordo. Balón para Aarón. De nuevo para Gordo. Y ahora balón para Pascu. Pascu ahora con espacios. Ojo que tiene muchos jugadores a su izquierda. Ahí le ha llegado la pelota a Batán. Ojo que puede marcar. Sacó el balón de cabeza Marc, porque el disparo llevaba muchísimo peligro. Le ha llegado de nuevo la pelota a Gordo. Aarón
Ahora es Izan. Izan que va a jugar en diagonal. Balón muy difícil. Allí es imposible que llegue López. Cada vez que bota, el balón coge muchísima velocidad. Saque de puerta para el Club Internacional de la Amistad. Punto de llegar al minuto 10 de esta primera mitad. Empate a cero entre Club Internacional de la Amistad y Rayo Majadahonda. En este paso de YouTube. No olviden suscribirse y darle like, por favor. Nos harán seguir creciendo y seguir ofreciendo partidos de este nivel. Juega ya la Amistad desde atrás. Ha tocado la pelota Marc. Ahora es Víctor. Víctor que devuelve de nuevo para el dorsal número 5 del equipo local. Marc. Ahora busca en largo Marc. Ahí intentaba llegar Iker. Se ha marchado la pelota afuera. Sacará de banda el Rayo Majadahonda. Ahí ha llegado Marc para cortar ese balón. Recuperó el balón ya la Amistad. Ahora la pelota de Bruno. La buena pared de tacón. Pero recuperó ya el equipo madrileño. Juega en defensa el Rayo Majadahonda. Lo hace por mediación de Cordo. Y ha combinado ahora con su compañero Jorge. Jorge, que combinó con Izan, a punto de perder el equipo madrileño, ha recuperado de nuevo. Ahora estuvo Juan a punto de pescar esa pelota, pero sale de nuevo el Rayo Majadahonda. Tiene la pelota Aarón. Ahora buena combinación entre Pascu e Izan. Balón que han abierto con fluidez a la banda derecha. El centro, ahí cabeceó Nico. Ahí ha hecho lo propio, ahora dejó el rechace que le llegaba a Guille. Se interpuso un jugador del equipo palentino. Ha controlado con el pecho Pascu. Se da la vuelta y busca el desmarque de Batán. Ahora balón despejado por parte del equipo local, al que ha llegado con mucha ventaja Aarón. Tranquiliza el juego Gordo. Ha tocado para Guille y ahí el que se ha anticipado es David. Está siempre Batán ahí atento a cogerle la espalda al lateral derecho de la Amistad o David. Y ahora ese balón directamente a las manos de Víctor. A punto de llegar a los primeros 13 minutos de esta primera mitad, el Rayo Majadahonda que está demostrando por qué está en lo más alto de la tabla, porque fue capaz la jornada pasada de vencer a todo un Atlético de Madrid. La Amistad que intenta salir, pero las ocasiones de momento son para los madrileños. Ahora se ha complicado de nuevo la Amistad en la salida del balón. Tiene la pelota el Rayo Majadahonda. Ha jugado la pelota Izan para Pascu. Pascu para Jorge. Jorge que va a cambiar de banda. Ahí recibe Ángel. Balón que tiene ya Pascu de nuevo. Ahora se ha anticipado la Amistad y trata de salir a la contra. Bruno, el rapidísimo 9 del equipo local. Ahí toda la ventaja va a ser para Ilia. El portero del equipo madrileño, Ilia, vestido totalmente de naranja. Qué envergadura la del guardameta madrileño. Juega ya el Rayo Majadahonda. A punto de recuperar el equipo local. Lo ha hecho ya por mediación de Juan. Ahora es David el que ha tocado para
Mario y de tacón Mario, tocó para Juan, ahora el cacho falta, ha sido Ethan. Falta de Ethan sobre Juan, balón para el Club Internacional de la Amistad. Ahora a punto de perder la Amistad, pero finalmente el balón que ha llegado a la banda derecha y allí intenta avanzar el Rayo Majadahonda. Ha recuperado Marc. Marc para Iker. Ahora es Álvaro. Álvaro para Iker de nuevo y ha combinado con Bruno. Bruno que ha encontrado a su izquierda al jugador de la Amistad, Nico. No, perdón, era Dylan el que tenía la pelota. Recuperó ya el equipo madrileño. Ahora Gordo, que ha estado a punto de complicarse, pero con solvencia ha sacado el balón buscando a Batán. Pedía Gordo a Batán que avanzara por ese balón, pero Batán esperaba el balón más al pie. Va a sacar ya David. Ahora Juan, que quiere buscar la pelota. Ahí toda la ventaja va a ser para Gordo. Lleva la pelota Jorge. Ha dejado de nuevo para que sea Gordo el que organice la salida del balón. De nuevo Jorge. Presiona ahora más arriba el equipo de Manu Gañán. Y tocó la pelota Ilia. Ahora balón que ha llegado a Gordo. Y Gordo que ha tocado para Batán. Lleva la pelota Ethan. Ethan para Jorge. Jorge de nuevo para Ethan. Balón devuelto para Jorge. Y vuelta a empezar del Rayo Majadahonda. Ahora ha tocado Ilia para Pascu. Pascu que juega en largo ahora buscando a López. López ahí que en la pugna con Iker. Ha conseguido mantener el balón el jugador del Rayo Majadahonda, pero finalmente ha llegado Mar para solventar la papeleta. A punto de perder la pelota Ethan, pero sigue la posesión del equipo madrileño. Y ahora el balón al que corre Bruno. Ojo que Bruno ahí es muy rápido, aunque ahí solo hay jugadores del equipo madrileño. Buena acción de Bruno. Se quedó sin campo Bruno. Saque de puerta para el Rayo Majadahonda. Pues arrancó la moto Bruno, pero ahí estaba muy solo, rodeado de muchos jugadores del equipo madrileño. Juega ya el Rayo Majadahonda en defensa. Ha tocado Gordo para Jorge, la pareja de centrales del equipo madrileño. Y ahora quien ha recibido es Batán. Balón para Aarón. Aarón con Guille, que ahora con espacio le ha hecho el caño a David. Buena acción de Guille, que está demostrando que tiene mucha calidad. Ahora rechazó la defensa de la Amistad. Ha recuperado rápidamente el Rayo Majadahonda. Y ahora el balón de Batán. Pararon el centro y el remate y el primero. Gol, 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 gol del Rayo Majadahonda. Jugada de manual. El centro de Aarón. Y el remate creo que ha sido Samu, que muy solo dentro del área pequeña. Solo tuvo que colocar el balón lejos del alcance de Víctor. Se adelanta el Rayo Majadahonda con este gol de Samu. Pues ha creado superioridad el Rayo Majadahonda en la banda izquierda. Y Aarón, libre de marca, ha puesto un centro
que perfectamente ha cabeceado Samu al fondo de la red. Se adelanta el Rayo Majadahonda en el minuto 20 de partido. Club Internacional de la Amistad 0, Rayo Majadahonda 1. Pues ha sacado ya el equipo local el balón. Ahora se le ha marchado ese balón a Álvaro. Saque de banda para el Rayo Majadahonda. Balón retrasado ahora sobre Gordo. A punto ha estado Mario de quitarle el balón. Y ahora de nuevo es Guille, el jugador que llevaba la pelota. Ojo que se lleva la pelota Bruno. Bruno que ha pasado sobre Mario. Y Mario que intentaba combinar. A punto de recuperar el Rayo Majadahonda. Pero de nuevo tiene la pelota el Club Internacional de la Amistad. Balón que le ha llegado a David. David para Mario. Ahora ha recibido ahí la pelota Mati. Fue objeto de falta el número 6 de la Amistad. Balón para el equipo local. Pues vemos a Mario y a Iker preparados para golpear el balón. Intentará buscar sorprender el equipo local. Balón al área, cabeceado. Ahí ha tocado Mati. Y ahí es el autor del gol, Samu, el que intenta hacerse con la pelota. La ha conseguido Samu. Se da la vuelta y retrasa para su compañero Pascu. Pascu para Gordo. Gordo ahora para Jorge. Y Jorge que ha abierto a la banda derecha para Ángel. De nuevo es Ángel el que tiene la pelota. Intenta salir con Paredes. El Rayo Majadahonda. Ahora el balón largo al que toda la ventaja era para David. Echó la pelota fuera David. Sacará de banda de nuevo el Rayo Majadahonda. Ha sacado ya de banda el Rayo Majadahonda. Lo ha hecho Ángel. Combinó con un compañero, pero ha recuperado ya el Rayo Majadahonda. Ahora esa pared de Bruno con Álvaro, que no va a salir. Sacará de banda de nuevo el equipo madrileño. Ahí está preparado Ángel para poner el balón en juego. Ahora ha dicho el árbitro Luis Fernando Alonso, que se ayudó con la mano el jugador madrileño. Sacará el Club Internacional de la Amistad. Balón largo de Mar buscando a Víctor, pero ahí quien ha cabeceado ha sido Badán. Ahí intentaba tocar Juan. El balón de David y el caño que intentó Badán acabó con este saque de banda favorable al Rayo Majadahonda. Ahora la presión sobre Gordo, que ha tenido que ceder a Ilia. Ilia que ha golpeado la pelota. Ahí el que ha cabeceado es Mati. Balón que intentaba controlar a Aarón, pero le robó la partida Mario. Ojo, que es buen balón para Bruno. Bruno estaba en fuera de juego. Aparte salió Ilia. Buena ocasión para el equipo
local, primer acercamiento con peligro. El pase de Mario sobre Bruno, que aprovechó su velocidad para llegar, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Hemos sobrepasado ya el Ecuador de esta primera mitad, con el resultado que ya conocen: Club Internacional de la Amistad 0, Rayo Majadahonda 1, con ese gol de cabeza de Samu. Lleva la pelota Pascu, ahora es Ángel. Ángel que se da la vuelta y cede para Gordo. Gordo conduciendo la pelota, ve cómo se desmarcaron, pero ha decidido combinar con el medio campo. Balón que toca Aarón, Aarón con Batán. Batán de nuevo para Gordo, y Gordo ahora con Jorge. Jorge que intentaba combinar con un compañero, pero ahí ha llegado para recuperar Pascu. De nuevo la pelota que le llega a Gordo. Tranquiliza el juego el capitán del Rayo, Majadahonda. Ha bajado ahora Samu a recibir. Balón que ha tocado Batán, de nuevo para Samu, para el autor del gol. A punto de recuperar la amistad, pero llegó ahí Aarón para rebañar la pelota. Juega Aarón de nuevo. Aarón que ha tocado en corto para Pascu, Pascu para Izan. Buena salida del balón, ojo que se planta solo el jugador del equipo visitante. El rechace que también le ha caído, puede marcar el Rayo Majadahonda. Y finalmente el balón de Samu arriba. Qué doble ocasión acaba de tener el Rayo Majadahonda. Primero López y luego el rechace que le cayó al propio López. Cedió para Samu y Samu en su disparo se le marchó la pelota arriba. Ocasión inmejorable para el Rayo Majadahonda para poner el 2-0 en el marcador. Ha cabeceado David. Ahora intentaba avanzar Mati, pero recuperó de nuevo Aarón. Lleva la pelota Jorge. Gordo es quien conduce, ha combinado con Pascu. Balón que le ha llegado a Aarón. Aarón para Gordo. Gordo para Jorge, aunque ahí ha acudido en su ayuda Ángel. A punto de recuperar Mario. Ahora balón que tiene de nuevo Gordo. Y es Samu el que intentaba controlar el balón. Se le marchó. Balón para Marc. Arranca Marc desde atrás. Ha perdido la pelota el número 5 del Club Internacional de Amistad. Ha recibido la pelota Guille y la falta que no ha visto el colegiado. Balón que busca Álvaro. Pues se han cambiado de banda ahora Álvaro con Mario. Vemos a Álvaro ahora ocupando el extremo diestro, mientras que a Mario, el capitán de la amistad, ocupando el extremo de la parte izquierda. Juega Gordo. Gordo ha combinado con Batán y Batán con Aarón. De nuevo Batán a punto de recuperar David. Balón para el equipo madrileño. Ha sacado rápido el Rayo Majadahonda. Ahora tocó de cabeza Nico. Después prolongó su despeje. Y ahora el cabezazo de Gordo que no ha sido bueno. Se lleva la pelota Bruno. Ojo que puede atacar el equipo palentino. El centro de Bruno. Llegó Gordo para rehacerse del error anterior. Balón para el Club Internacional de la Amistad. Ha sacado para Bruno, el centro de Bruno directamente a los pies de Jorge. Jorge ha despejado y ahí toda la ventaja es para Marc. Marc que ha dejado para Víctor.
Víctor toca de nuevo para Marc. Bueno, es que presiona muy arriba el equipo del Rayo Majadahonda. Ahora balón para Mati, pero ahí hay dos jugadores del equipo madrileño. Ha cedido Ángel para Ilia. Ilia, el guardameta del Rayo Majadahonda, que ha tenido poquito trabajo hasta el momento, ya que aún no ha tirado a puerta el equipo local. Tan solo una llegada de Bruno, que desbarató el cancerbero Ilia, pero estaba anulado por fuera de juego. Se marcha Dylan por la banda izquierda. Ahí enseguida le salen jugadores del Rayo Majadahonda. Balón que controla Mario. Intenta hacerse con la pelota Juan, pero ha recuperado ya el equipo madrileño. Lleva la pelota Guille. Ahora se ha hecho con la pelota Pascu. Dejó de nuevo para Guille. Y Guille, con su habilidad, ha ido sorteando rivales, dejando el balón para Ángel. Ángel para Pascu, a punto de robar el equipo local. Intenta avanzar el equipo amarillo por la banda izquierda. Saque de banda para el Club Internacional de la Amistad. Juega la pelota Gordo, presiona ahora también arriba el equipo local, y el toque de Ilia directamente a la cabeza de Nico. Ha dejado Álvaro para el propio Nico, Nico para Marc. Marc que se da la vuelta y cede para Víctor. Y ahora el pase de Víctor, que ha sido cabeceado por Batán. Ha recuperado ya el Rayo Majadahonda. Balón que ha abierto Jorge a la posición de Ángel. Y Ángel devuelve para Jorge. Ahora recibe Batán. Tiene a su izquierda Aarón. Ha recibido ya Aarón. Buen cambio de Aarón. Ahora el envío no ha sido bueno. Recupera el equipo de la Amistad. Pero se ha rehecho Aarón para enviar el balón a Jorge. Y Jorge para Ilia. Ahora Ilia ha combinado con Pascu, y Pascu que toca para Jorge. Sin prisa ahora el equipo madrileño, que se sabe con esa ventaja en el marcador. Ahora ha recuperado el equipo de la Amistad. Balón que lleva Álvaro. Álvaro que buscaba el desmarque de Bruno, pero se lo vio enseguida Gordo. Ataca ahora el Rayo Majadahonda. Ojo que se desmarca Batán. Ahí ha llegado muy rápido David para cortar. Saque de esquina para el Rayo Majadahonda. Minuto 33 de esta primera mitad. Sigue ganando el equipo madrileño con ese solitario gol de Samu tras el centro de Aarón. Veremos si puede crear peligro en este córner. El Rayo Majadahonda lo ha sacado en corto. Balón devuelto para Guille. Y el centro de Guille. Ojo que a punto ha estado de rematar. Otra vez de cabeza Samu. Paró en esta ocasión Víctor. Qué peligro le está creando por alto el Rayo Majadahonda al Club Internacional de la Amistad. Buena capacidad rematadora de Samu, y también buenos centros tanto de Aarón como de Guille. De nuevo córner. Les dice Manu Gañán a sus jugadores que saquen el balón, porque parece que no se acaban nunca esas jugadas a balón parado en contra.
y piden penalti ahora los jugadores del Rayo Majadahonda. Se tiró al suelo el jugador de la Amistad y tímidamente se pidió mano en la nueva balastera. Balón para el equipo local. Para ese balón que busca Álvaro. Ahí todas las ventajas para Gordo, que ha cedido para Ilia. Ilia que esperó y tocó para su compañero Izan. De nuevo Ilia. Ahora ha buscado a Samu. Ojo que ha recuperado Nico, que salió, se intenta, intentaba la jugada individual Nico, pero muy atento Jorge, desbarató su internada. Ojo que ahora ahí tiene espacio Izan, ha tocado para Aarón, tiene a su izquierda Batán, le ha enviado en largo, pero ahí muy atento como siempre David, enviando la pelota afuera. Va a sacar de banda Aarón. De nuevo le ha llegado el balón al lateral izquierdo del Rayo Majadahonda. Y ahora es Gordo el que ha combinado con Izan. Buena combinación ahora del Rayo Majadahonda. Consiguió defenderse la Amistad. Y ahora ese balón buscando a Bruno. Lo ha cortado de nuevo Gordo. Balón que lleva Batán, a punto de cortar la Amistad, y ha llegado la pelota a Dylan. Dylan para Mario. Mario ahora rodeado de jugadores del equipo madrileño. Ha tenido que ceder para Marc. Y Marc para Nico. Nico ha encontrado a David en la banda derecha. Ahora el balón sobre Juan. Juan para Álvaro y Álvaro para Mati. Pero se le echó encima Ethan. Va a sacar de nuevo David. Buena acción ahora entre Álvaro y David. El balón para Juan. No ha sido del todo bueno. Sacará de banda el Rayo Majadahonda. Pelota Bruno, buena acción individual de Bruno, va a centrar, cortó de nuevo Jorge. Se están mostrando bastante fuertes los centrales del equipo madrileño. Ahora Mario, que intentaba marcharse, va a ser falta peligrosa para el Club Internacional de la Amistad. Pues va a disponer, cuando estamos a punto de llegar al minuto 38, va a disponer el equipo de camiseta amarilla de esta falta para poner la igualada en el marcador. Ahí veremos a Bruno, que parece decidido a golpear a puerta desde ahí. También están junto al balón Mario y también el lateral izquierdo Iker, pero parece que va a ser Bruno. Ahí va Bruno, intentaba sorprender con el interior, pero ahí es muy difícil. Va a sacar de puerta ya el Rayo Majadahonda. Lleva la pelota Jorge para Gordo, presiona a Bruno. Ahí el balón de Gordo, que va a llegar a Nico. Intentaba llegar a ese balón Álvaro. Finalmente Álvaro, que se lleva la pelota. De nuevo se equivocó Álvaro en esa entrega. Se las ve todas ahí Gordo. Ahora el propio Gordo ha cedido para Ilia. Ilia de nuevo para Gordo.
Se repite de nuevo la combinación, ahora Ilia fuera del área. Pero no se pone nada nervioso el guardameta del Rayo Majadahonda. Balón para Bruno en la banda derecha. Buen centro de Bruno. Ahí a punto de llegar Juan. De nuevo va a tener Bruno la oportunidad de centrar. Ahí arranca Bruno. Su centro. Golpeó en Batán. Córner favorable al Club Internacional de la Amistad. Pues ya vemos a Mario preparado para sacar este córner. Y va a esperar a que Bruno se incorpore a posición de remate. Veremos si crea peligro el Club Internacional de la Amistad en este córner. Ahí va a sacar Mario, pierna derecha. Balón que se le ha quedado muy corto. Ahora el balón que le ha llegado a David. Y David que va a centrar desde ahí. Salta Bruno. No era Mati el que saltaba. Bruno le ha llegado en el segundo palo. Otro centro. Ahora el cabezazo a las manos de Ilia. Ahora sí que fue Mati el jugador que cabeceó. Balón que ya juega Ilia para Cordo. Pues ha atacado con cierto peligro el equipo de la Amistad buscando el empate. Lleva la pelota a Gordo para el Rayo Majadahonda. Buena presión ahora de la Amistad. Ojo que puede haber peligro. Buen balón. Puede marcar el equipo de la Amistad. Dylan fuera. El disparo de Juan paró Ilia. Y el rechace que le llegó a Dylan. No encontró la portería. El número 24 del equipo local. Busca el empate el Club Internacional de la Amistad en la nueva balastera. Cuando nos quedan 3 minutos y medio para llegar al descanso, por lo menos al tiempo reglamentario. Balón que controla ahora López en la parte derecha del ataque del Rayo Majadahonda. Ha llegado Iker para despejar, sacará el equipo madrileño. Ha tocado Jorge para Ángel. De nuevo Jorge y de nuevo la presión del equipo de la Amistad, que ha estado a punto de recuperar. Ya vemos a Ángel preparado para sacar este saque de banda. Balón recuperado por la Amistad, pero de nuevo le ha llegado a Jorge. Ahí toda la ventaja es para Marc. Se le escapó a Marc. Sacará de banda el Rayo Majadahonda. Pues se va a añadir un minuto en esta primera mitad. Así que nos iremos hasta el 46. Ahí vemos a Samu, el autor del gol, que ha venido a recibir a la banda derecha, rodeado por muchísimos jugadores del equipo local. Intenta cambiar el Rayo Majadahonda al balón de lado. Es Gordo el que ha pasado para Aarón. Balón para Guille, y Guille que con su calidad ha conseguido zafarse, pero recuperó la pelota la Amistad. Balón que lleva Juan, ojo que puede perder ahí el equipo amarillo, y ha recuperado López, que fue objeto de falta. Balón que será favorable de nuevo al equipo madrileño. Va a sacar el propio Guille la falta. O
Ojo que puede llegar ese balón a Jorge. Jorge que controla el balón en la frontal. Ha cedido para López y el centro de López. Ahí ha podido pasar cualquier cosa. Será saque de puerta favorable a la Amistad. Pues el choque contundente entre Jorge y el defensor de la Amistad. Ha considerado el árbitro que ahí no había nada. Balón para el equipo local. Poco más de un minuto ya para llegar al final de esta primera mitad. Sigue ganando el Rayo Majadahonda. Sigue valiendo el gol de cabeza de Samu. Ha sacado de puerta ya Víctor. El balón que se le ha escapado a Álvaro. Sacará de banda el Rayo Majadahonda. Ahora el despeje de Mati, que golpeó en un jugador del equipo madrileño. Sacará de banda David para la Amistad. Ahí buscaba hacerse con la pelota Mati, pero finalmente Dylan, que intentó llevársela. Balón que le ha caído a Jorge. Ahora es Mati. Va a intentar montar un ataque más el equipo amarillo. Ahora balón cedido para Ilia. Ilia buscando a López. Últimos segundos ya de esta primera mitad, final de la primera parte, a la que llegamos con este resultado. Club Internacional de la Amistad 0, Rayo Majadahonda 1. Volvemos al comienzo de la segunda parte.
We'll be right back.
comienzo a la segunda mitad. Ya vemos la disputa en el medio campo entre el Club Internacional de la Amistad y el Rayo Majadahonda. En esta segunda mitad, el equipo madrileño, el Rayo Majadahonda, que se sitúa a la izquierda de sus pantallas, el equipo local, el Club Internacional de la Amistad, que lo hace en la parte derecha. Ya saben, los madrileños de blanco, los palentinos de amarillo. Juega la pelota el Club Internacional de la Amistad, lo hace por mediación de Mati. Mati con Dylan. Dylan que busca el desmarque de Mario. Y ahí cortó la defensa del Rayo Majadahonda. Juega la pelota Ángel. Ahora el balón que le ha llegado a Guille. Y Guille que avanza por la banda derecha, perseguido por Dylan. Sigue marchándose con la pelota Guille. Ojo que puede ser bueno el ataque del equipo madrileño, pero ha salido como un rayo David para desbaratar el ataque del Rayo Majadahonda. Ahora esperaba Bruno que le acompañara a David de nuevo en el ataque, pero David ya estaba un poco cansado de la carrera anterior. Ahora el balón largo, ha despejado como ha podido el equipo de la Amistad. Y ahora la cesión atrás de Pascu sobre su guardameta Ilia. Pues veremos si logra el equipo de la Amistad empatar este partido o es el equipo madrileño el que logra poner más ventaja en el marcador, ya que las dos cosas han sido posibles en la primera mitad. Primero con una ocasión clarísima el Rayo Majadahonda y luego con varios ataques del equipo de la Amistad que bien han podido valer el empate. Juega la pelota Izan, ha dejado para Gordo. Buena combinación ahora de los hombres de Jesús Arribas, el centro de Aarón, despejado por Mati. No, por Nico, perdón. Pues va a sacar de banda el Rayo Majadahonda desde la parte izquierda de su toque. Va a ser Aarón el que busque a Samu. Y ahora quien se ha hecho con la pelota es Batán. Va a centrar ahí, pero no hay nadie de camiseta blanca. Balón que le ha llegado Ángel. A punto de recuperar Mario, pero de nuevo es Ángel quien se ha hecho con la pelota y ha cedido para López. Buen centro de López. Ojo que se ha paseado el balón y finalmente David que envió la pelota a saque de esquina. Pues vemos que prepara un cambio el equipo de la Amistad, tres jugadores calentando. Parecía que se acercaba uno de ellos. El córner que ya lo ha sacado, remató, intentaba rematar, pero despejó Nico. Ojo que le ha llegado el balón al propio Guille. Balón al área, ahora despejado por David. Intenta salir el equipo de la Amistad por la banda izquierda. Es Mario que se intenta marchar. Ha llegado ahí Gordo para quitarle la pelota. Y ahora la cesión para Pascu, Pascu para Ilia. Lleva la pelota Gordo de nuevo para Jorge. Ahora Jorge que intenta pasar a la banda izquierda, a punto de recuperar el equipo de la Amistad. Y ahora la falta que será favorable al equipo madrileño. Ha sacado ya el equipo de Jesús Arribas. Balón que le ha llegado a Ángel en esta banda derecha. Ahora se resbaló Guille y perdió la pelota
pero rápidamente ha recuperado el rayo Majadahonda. Balón ahora que le ha llegado a Samu, al autor del único gol que hemos visto en la mañana de hoy, aquí en la Nueva Balastera. Intenta buscar el segundo el rayo Majadahonda, balón que lleva Ángel en la frontal. Se ha llevado el rechace Ángel, pero David sacó la pelota para Álvaro. Álvaro que busca a Bruno. Bruno está muy solo, pero se lleva la pelota a Bruno. Ojo que tiene a su izquierda Mario, se marcha Bruno. Bruno con ese autopase. El centro, no puede llegar Mario, de nuevo. Qué galopada de Bruno. Va a sacar el rayo Majadahonda. Va a sacar de banda el equipo madrileño. De nuevo el saque de banda que será para los madrileños. Pequeños problemas de sonido ya solventados. Balón para el rayo Majadahonda. Ha despejado la pelota Gordo, ahí no va a poder llegar nadie. Sacará de banda el Club Internacional de la Amistad. Intenta marcharse David por la banda derecha. A punto de recuperar el equipo madrileño. Y finalmente será saque de banda para el rayo Majadahonda. Ha sacado ya el equipo madrileño. Ahora despejó la Amistad, ahí busca la pelota Mario. Y el que despejó fue Ángel para los madrileños. Se ha tirado al suelo Juan, pero se llevó la pelota Izan. Ojo que puede ser bueno este ataque del rayo Majadahonda. Buen balón de Guille. Ahora el balón de Batán. Se tiró al suelo Marc. De nuevo el balón para Batán. Ahí intentaba recoger ese balón Izan, presionado por Álvaro. Saque de banda para el rayo Majadahonda. Se está cerrando la niebla aquí sobre la Nueva Balastera. Ahora llegó Mati para recuperar. Intenta salir la Amistad, pero ha recuperado el rayo Majadahonda. Ahora el árbitro Luis Fernando Alonso, que ha dicho que el balón había salido, sacará de banda el rayo Majadahonda. Juega el equipo madrileño. Ahora Bruno de nuevo intenta marcharse por la banda, pero es que está muy solo ahí el número 9 del equipo. Ojo que ahora se han despistado los defensas de la Amistad. Ya ha llegado ahí muy rápido López, ganando la espalda a todo el mundo y haciéndose con el balón. El centro al segundo palo, ahí podía llegar Guille. Ha despejado el equipo amarillo. Ahí cabeceó Ángel. Y ahora Mati, que intentaba hacerse con la pelota. Balón que le llega a Ángel. Puede centrar Ángel desde la banda derecha.
Recorta Ángel. Se la ha comido Mario. Ahora el disparo. Paró. De nuevo Víctor. Pues va a buscar la reacción Manu Gañán con un triple cambio. Cuando va a disponer de un córner el Rayo Majadahonda. Va a ser Guille, el jugador madrileño, que ponga la pelota en juego. También está cerquita del Aarón. Ahí va Guille, balón al segundo palo. Intentaba saltar de nuevo Samu. Ahí se dio la vuelta Gordo. Ojo el centro, que se paseó por encima de la portería defendida por Víctor. Sacará de puerta el Club Internacional de la Amistad. Pues se va a realizar este triple cambio en el equipo. Creo que ya lo han podido oír el sonido de la megafonía. Se han retirado Álvaro con el 7, Juan con el 8 y Mario con el 10. Han entrado en su lugar Jaico con el 14, Raúl con el 15 y Daniel Cerro con el 18. Va a sacar ya de puerta a Víctor. Pues intenta Manu Gañán dar un paso adelante con ese triple cambio, meter piernas frescas. Y ahí ha tocado Jaico, el jugador que acaba de entrar. Intenta hacerse con la pelota Nico. A punto ha estado de recuperar el equipo amarillo. Ahí Bruno que presiona. Ilia con la tranquilidad que le caracteriza, que saca el balón hacia Gordo. Ha sacado ya la Amistad. Fue David el que sacó de banda. Ahí Gordo que despeja. Y ese balón al que no puede llegar Samu. Sacará de banda de nuevo el equipo palentino. Ha sacado ya el equipo de la Amistad. Y ahí intenta Dani del Cerro, el máximo goleador del equipo amarillo, llegar ese balón. Ha saltado ahí Gordo. Ahora es Samu. Tocó la pelota también Izan. Y ahora el que tocó la pelota es Pascu. Se ha hecho con ese balón Guille. Ahora la presión del equipo amarillo que ha dado sus frutos con esa falta que ha sufrido ahí Mati. Pues ahí va Dani del Cerro a poner el balón en juego. Veremos qué intenta desde ahí el número 18 del Club Internacional de la Amistad. Pues ahí va Dani, dispara directamente, se va fuera a la derecha de la portería defendida por Ilia. No es una mala opción de disparo ese tipo de faltas, pero tienen que coger portería y si bota, pues es muy complicado para el portero. Saca con mucha frialdad el equipo, el Rayo Majadahonda. Balón que tiene Gordo, Gordo que ha estado a punto de conceder un saque de esquina, pero evitó finalmente que la pelota saliera. Sacará de banda de nuevo el Rayo Majadahonda. Ha cortado Jaico. Jaico que recorta. Buena acción de Jaico. Ahora el envío no ha sido del todo bueno. Y ahora el envío de Mati, al que no va a poder llegar de ninguna manera Dani del Cerro. Saque de puerta para el equipo madrileño.
cuando llegamos al minuto 60 de partido, media hora le queda la Amistad para intentar remontar esto. Ha sacado Ilia. Balón que cabeceó Mati. Ojo que puede llegar ahí. Intentaba llegar ahí Raúl, pero se anticipó Gordo. Buena recuperación ahora de nuevo de la Amistad. El envío de Mati buscando a Dani del Cerro. Balón para el guardameta Ilia. Está sufriendo ahora el Rayo Majadahonda. La presión alta de la Amistad. Otra recuperación ahora por mediación de Iker, pero el envío no ha sido bueno. Aplaude Manu Gañán la actitud de sus jugadores, que están embotellando ahora en este tramo de partido al conjunto madrileño, a uno de los mejores equipos de este grupo, sin duda. De nuevo Iker, que intentaba llegar a la pelota, pero se anticipó Alex. Ha cortado de cabeza Nico. Ahora se lleva la pelota a Dylan. Y el balón de Dylan, que se le ha marchado. Sacará de banda el Rayo Majadahonda. Pues vemos calentando a los otros tres jugadores de la Amistad. Tres jugadores de campo. También hay varios jugadores del Rayo Majadahonda calentando. Ojo, ahora buena acción de Raúl. Raúl que se lleva la pelota. Balón que intentaba buscar a Bruno. Pero ahí siempre está muy listo Gordo. Ahora Jorge que se complicó, tuvo que ceder in extremis a Ilia. El centro ahora buscando a Dani del Cerro. Buen control de Dani, pero llegó muy rápido Jorge. Intenta la Amistad. Aplausos en la nueva balastera para este impulso que está teniendo el equipo amarillo al comienzo de la segunda mitad. Balón que lleva Jaico. Jaico que hace jugado en la banda derecha y allí lleva la pelota Raúl. Buen centro de Raúl, parecía, se le fue. Saque de puerta para el Rayo Majadahonda. Pues ahí vemos a Ilia preparado para sacar de puerta. A su lado sus centrales Jorge y Gordo. Ha golpeado Jorge. Ahí toda la ventaja es para Marc. Marc para Dani del Cerro. Dani que se equivocó ahora en el pase. Intenta contraatacar el Rayo Majadahonda. Ojo que ese despeje le ha llegado a López. Sigue todavía el ataque del equipo madrileño. Tocado Batán para Izan. Ha recuperado ya la Amistad. Ojo que ahora tiene espacio en la banda derecha. Dani del Cerro recibe. Dani con espacio. Ahí ha salido Jorge a taparle el paso. Balón de Dani. Ahora va a ser doblado por Iker. Recibe Iker. Puede centrar Iker. El balón de Iker. Toda la ventaja para Gordo. Ahora le ha llegado la pelota Jaico. Ha recuperado de nuevo Dani del Cerro. Balón para Mati. Mati para David. Para David que intenta internarse. Y el balón de nuevo para Dani del Cerro. Va a evitar que salga Dani. Ha combinado con Iker. Ahora Iker que tiene que retrasar hacia Marc. Presiona a Samu. Buena acción de Marc. Pero ahora el envío no ha sido del todo bueno. Intenta llegar a eso Jaico. Ha despejado Jorge. Y ahí cortó Iker. Lleva la pelota a Dylan. Dylan para Dani del Cerro. Dani que ha dejado atrás
para Nico. Aplausos de Nona Balastera para la actitud de su equipo. Ahora David, que se ha metido entre medio, y el balón buscando a Dylan. No ha podido controlar bien Dylan, pero dejó el balón para Dani del Cerro. Dani del Cerro, que intentaba combinar con Bruno. Y ahora Jaico, ese envío no va a llegar a ningún compañero. Saque de puerta para el Rayo, Majadahonda. Pues está haciendo una buena segunda mitad el equipo local, buscando el empate, jugándose casi toda esta segunda parte en campo del Rayo Majadahonda. Va a sacar ya Ilia. Ilia, que golpea en largo. Ahí va a saltar Marc y también Jaico. Ha llegado ese balón a Jaico. Balón que tocó Ángel, y ahí toda la ventaja es para Marc. Ojo que ese balón parecía que le podía llegar a Bruno, pero como siempre, Gordo muy atento. Ahora la falta en medio campo favorable al equipo madrileño. Prepara cambios ya el Rayo Majadahonda. Y el balón de Gordo buscando a López. Ha cortado a Iker, pero ese rechace que le llegaba a Guille. Ojo que puede llegar Ángel al rechace. El disparo de Ángel golpeó en Marc. Sale a la contra el equipo amarillo. Lo hace por mediación de Dylan. Dylan ahora que se lo piensa y deja para Marc. Marc cambia de banda buscando a Raúl. Raúl buscaba a Mati, pero Mati no esperaba ese balón. El balón de Raúl de nuevo para Víctor. Empieza de nuevo el equipo local, el equipo palentino. Balón largo ahora buscando a Dylan, pero ha cabeceado ahí Jorge. Ha intentado ahora Dani del Cerro ceder para Bruno. Y tímidamente presiona Dylan. Vemos a dos hombres del Rayo Majadahonda que se preparan para salir, Edu y Dela. Veremos quién son los jugadores sustituidos. Intenta atacar el Rayo Majadahonda. Ahora el balón dentro del área le llega a Batán. Ojo que puede crear peligro Batán. Balón que le ha llegado a López. Y López ha perdido la pelota, aunque se ha rehecho. Finalmente se le ha ido la pelota a López. Sacará de puerta el equipo local. Pues va a sacar ya de puerta Víctor. Parece que va a golpear en largo el guardameta del Club Internacional de la Amistad. Ahí ha tocado Dylan. Ahí busca la pelota Iker, emparejado con López. Finalmente le va a pitar falta el árbitro a Iker. Se va a realizar ya este doble cambio. Pues se marchan Izan y López y deja su entrada a Edu y a Dela con el 12 y con el 16 respectivamente. Va a sacar esta falta el Rayo Majadahonda. Ya vemos a Jorge preparado. Ahí ha tocado Jorge para Gordo y Gordo para el recién incorporado Edu. De nuevo es Gordo quien maneja el balón. Tiene la pelota Edu. Y ahora la pelota que le ha llegado a Guille. Ojo que puede armar el disparo desde ahí. El número 10 del Rayo Majadahonda ha cedido
Ángel, se da la vuelta Batán, el buen centro, despejó Jaico. Ojo que se ha llevado la pelota Dani del Cerro, puede ser buena la contra. Buen balón para Raúl, ahora no ha podido Raúl controlar. Porque tenía al otro lado a Bruno. Está el campo complicado para controlar en ese tipo de acciones. Juega ya el Rayo, Majadahonda lo hace por mediación de Dela. Dela para Guille, Guille que busca entre líneas a Edu y despejó Marc. Ojo que le ha llegado ese balón a Mati, Mati que es doblado por Raúl y ahora Raúl ha sido derribado sin falta según el colegiado. Juega la pelota Dela. Ahora Mati, que ha hecho falta sobre Dela. Balón para el equipo madrileño. Recordamos que están viendo este partido en el canal Elvi Fotos. No olviden suscribirse y darle like. Nos ayudarán a seguir ofreciendo partidos de esta competición. Ahora Ángel, que ha pecado de poca fe para acudir a ese balón porque parecía que sí que llegaba. Balón para la Amistad, juega Jaico. Jaico ha dejado para Nico. Nico de nuevo para Jaico. Presiona el Rayo Majadahonda. Sale con la pelota Jaico. Jaico ha tocado para Dylan y Dylan para Iker. Iker para Marc. Ahora Marc que ha dejado para Nico y Nico para David. Ha llegado la pelota Raúl. Intenta arrancar ahora para Dani del Cerro. Recuperó la pelota Gordo. Y sigue con la pelota el Rayo Majadahonda. Buena apertura ahora hacia Batán. Ahí lleva la pelota Guille. Organizando el ataque, cortó David, ojo que puede salir a la contra. El equipo de la Amistad lleva la pelota a Jaico. Jaico ha combinado con Raúl y Raúl que tiene a Bruno a su izquierda. Ahí Bruno que puede armar el uno contra uno. Se interna a Bruno, Bruno que puede marcar. Llegó Jorge muy rápido. Corner favorable al Club Internacional de la Amistad. Pues había marchado ya Bruno de su marcador, pero llegó Jorge providencial al corte. El centro de la Amistad. Ojo que se le ha escapado al portero madrileño. Falta. Con qué tranquilidad juega Ilia, el guardameta del Rayo Majadahonda. Cuando vemos que preparan más cambios, tanto uno como otro equipo, vemos preparado a Omar por parte de la Amistad. Ahora ha controlado Jaico y Jaico buscaba a Bruno. Balón que tiene Mati a la banda derecha para Raúl. El centro de Raúl, de nuevo córner favorable al Club Internacional de la Amistad. Busca el empate el equipo palentino. Bien, aquí en la Nueva Balastera, en esta fría mañana de domingo. Sube todos los efectivos el equipo de Manu Gañán buscando el empate. Ahora se le ha quedado un poco corto ese envío. Y el balón que ha tenido que ceder Iker para Víctor. Balón largo de Víctor. Esta es la ventaja, parece, para los defensores del Rayo Majadahonda. Ha sacado ya el Rayo Majadahonda, balón que lleva Dela. Dela para Jorge y Jorge para Gordo. Gordo que devuelve para Jorge. Jorge que va a pegar en largo ahora y toda la ventaja es para Marc. Balón que tocó David y ahora ganó ese salto
Pascu. Pascu es el que ha visto el desmarque de Ángel, pero ahí ha llegado muy rápido Marc. El despeje de Marc se le ha ido directamente fuera, sacará de banda el Rayo Majadahonda. Va a sacar Ángel el saque de banda. Viene a buscar Dela. También tiene a Samu, al autor del gol de este partido. Pero finalmente se ha llevado la pelota Dela. Muy atento ahora a Nico para hacerse con la pelota. Ahora el balón que le ha llegado a Gordo. Y Gordo que ha abierto a la banda izquierda. Allí recibió la pelota Aarón. Balón que le ha llegado a Edu. Edu que intenta hacer un caño ahí dentro del área. Perdió la pelota y el árbitro ha señalado la falta. Vemos preparado a un hombre por cada equipo. Omar, como ya hemos dicho, es el hombre del equipo local que se prepara para entrar. Y Sergio, que es el jugador del Rayo Majadahonda, que se dispone a ingresar en el terreno de juego. Veremos quién son los jugadores sustituidos. Ya se ha ido Bruno por el otro lado del campo. Y ha entrado Omar en su lugar. Ah, no, pues ha sido Mati. Mati, el jugador de la amistad. Y por parte del Rayo Majadahonda se va Guille y entra Sergio. Ahora ha despejado Jorge y el balón que le llegaba a Dani del Cerro. Busca la pelota Edu para el equipo madrileño. Ese balón va a ser saque de banda para el equipo palentino. Va a tocar ese balón Iker y ahora Omar, el recién incorporado, que ha tocado para Jaiko. Jaiko que se tira al suelo para no perder la pelota. Balón para Dylan. Y ha sacado ya rápidamente Iker. Ahí intentaba Bruno llevarse la pelota. Balón para la amistad. Busca la pelota Omar. Ha recuperado ahí Batán y ahora es Omar el que intenta hacerse con el balón. Saque de puerta. Va a sacar Ilia. Ilia en largo, cabecea Dylan. Dylan para Bruno, ojo que le ha llegado ese balón a Omar. Omar que intentaba centrar, córner para el equipo de la amistad. Vamos a ver si sabe aprovechar el equipo local alguno de estos córners, porque la mayoría de centros le están quedando bastante cortos. Ahí va a ponerla Omar. Buen balón de Omar. Ha despejado ahí, creo que ha sido Ángel. No, fue Batán el que despejó. Balón que ya le ha llegado a Ilia. A punto de entrar en los 10 últimos minutos de partido. La amistad que sigue buscando el empate. Buena segunda mitad del equipo local. Pero sigue valiendo el gol de Samu, conseguido de cabeza en la primera mitad. Ha golpeado a esa pelota Nico. Para el balón de Sergio, que no ha sido bueno. Saque de banda para el equipo local. Intenta llegar Jaiko a esa pelota. Ha tocado Omar, pero ahí a punto ha estado de recuperar el Rayo Majadahonda. Balón que lleva Dani. Dani buscando ahí a Raúl, pero toda la ventaja es para
La defensa del Rayo Majadahonda, ojo que se marcha Edu. Edu que ha tocado para su compañero Aarón. Y Aarón que buscaba Sergio. Ojo que es bueno el balón, a punto de llegar el segundo del Rayo Majadahonda. Llegó Edu pero no pudo concretar el remate. Intenta salir rápido el equipo palentino. Balón de Omar buscando a Raúl. Ahí ha llegado rápidamente Aarón para desbaratar el ataque palentino. Lleva la pelota Ángel. Ángel que ha dejado para Gordo. Y Gordo que deja para Aarón. Ahora es Dela el que lleva la pelota. De la que buscaba Sergio, pero ahí cortó Nico. Buena acción defensiva de Nico. Ahora el pase no ha sido bueno sobre Omar, al que se le echó encima Batán. Juega en defensa el Rayo Majadahonda. Ahora avanza con el balón Gordo. Y el pase de Gordo que le ha llegado tras el rebote a Samu. Ojo que puede salir el equipo de la amistad, pero se complicó el equipo amarillo en la salida del balón. Juega la pelota Gordo, el capitán del Rayo Majadahonda. Ha tocado para Samu. Ahora Sergio ha dejado para Batán. Balón que tocó Dylan, se le marchó ese envío a Dylan. No puedo contactar con Bruno, ojo que se marcha Dela. Dela que ha abierto muy bien hacia la posición de Aarón. Ahora Aarón que se ha marchado de David. Y el centro para Edu, a punto de llegar de nuevo el gol. Falló el balón en el segundo palo, Batán. El centro chut de Edu se paseó. Y no pudo rematar con claridad el número 7 del Rayo Majadahonda, Batán. Juega Mar para Dylan. Ahora Dylan que ha sido objeto de falta, pero no lo ha señalado el árbitro de este partido, Luis Fernando Alonso. Balón que juega el Rayo Majadahonda, lo hace por mediación de Sergio. Sergio para Ángel. Ángel ahora buscando a Batán. Ojo que ese envío se ha podido quedar corto. Y ahora la falta que sí que ha sido pitada. Balón para el Rayo Majadahonda. Ahora intentaba Bruno que se levantara pronto el jugador del Rayo Majadahonda. Juega ya la pelota al equipo madrileño. Ahora ha llegado ahí Dylan. Balón en saque de banda que ya está Ángel preparado para realizar. Ahí presiona la amistad. Va a sacar Iker. Balón para Dylan. Dylan ha combinado con Nico. Nico que ha abierto la banda derecha donde tiene el balón David. David para Raúl. Y Raúl ahora que intenta avanzar por la banda derecha. El envío que rebotó en su propio compañero. Balón que le ha llegado a Dani el Cerro. Dispara desde ahí, Dani. Pero ahí la gran planta del guardameta Ilia, que le ha servido para atrapar sin dificultad el envío de Dani. Ha golpeado la pelota Ilia. Tocó Nico. Ahí busca la pelota Bruno. La llegada Omar, Omar que deja para Bruno y Bruno que no ha podido contactar. Menuda paliza que se está dando Bruno. Balón que juega Ángel para el Rayo Majadahonda.
Ahí ha metido la pierna Jaico. Falta del Club Internacional de la Amistad. Balón para el Rayo Majadahonda, que prepara otros dos cambios. Pues van a salir Tato con el 17 y Teje con el 15. Veremos quién son los jugadores que abandonan el terreno de juego. Pues se marcha con el número 7 Batán y con el número 2 Ángel. Los jugadores que estaban ocupando la banda derecha del equipo madrileño. Preparados para sacar esta falta, tanto a Aarón como a Sergio. Ha tocado finalmente Aarón, despejó la defensa de la Amistad, lleva la pelota a Dylan. Ojo que puede ser buena la contra de la Amistad. Balón que le ha llegado a Raúl, pero se repliega rápido el equipo madrileño. Balón que le ha llegado a Bruno y Bruno que ha dejado para Omar. Omar intentaba avanzar, cortó el jugador del Majadahonda Dela. Sacará de banda el Club Internacional de la Amistad, que prepara también un nuevo cambio. Se marcha Dylan, entra en su lugar Mateo. Ahí Dani el Cerro que intenta centrar el balón. Ojo que se han hecho un lío los jugadores del equipo madrileño. A punto ha estado de llegar el jugador del Club Internacional de la Amistad. Juega la pelota Nico para Marc. Para Marc, ha combinado con Omar. Y el balón para Bruno. No ha podido llegar la pelota a Bruno. Bruno que juega rápido para Dani del Cerro. Dani para Nico y Nico que cambia la banda para David. David con espacio ahora. Buen centro de David. Ahí ha llegado el jugador del Rayo Majadahonda. Y el balón para Omar. Omar que tenía a Bruno a su izquierda, pero ha preferido jugar con Dani del Cerro. Sala contra el Rayo Majadahonda. Ojo que se ha llegado la pelota. Se tira Nico, se lleva la pelota Tato y finalmente ha llegado David para desbaratar el avance de Tato, que se había ido de varios jugadores. Saque de banda ahora para el Rayo Majadahonda, cuando nos quedan menos de 3 minutos para llegar al tiempo reglamentario. Va a sacar este córner el equipo madrileño. Balón al segundo palo. Ahí saltó Marc más que nadie. Y el balón que se lo lleva Iker. Perseguido por Gordo. Qué buen partido está haciendo el capitán del Rayo Majadahonda. Muy atento al corte. Y muy intenso cuando se incorpora en el ataque. Va a sacar Jorge de banda. Ha tocado para el autor del gol, para Samu, pero ahí llegó a despejar Dani del Cerro. Saque de banda para el Rayo Majadahonda. Ha sacado de nuevo Jorge para Samu. Intenta aguantar la pelota Samu. Intenta avanzar. Han salido a su paso varios jugadores y le han arrebatado entre Iker y su compañero el balón al autor del gol. Ojo que se lleva la pelota Sergio. Sergio avanza. Cortó la pelota Nico. De nuevo Sergio. Perseguido por Jaico. Ha retrasado. Para Dela. Ahora Gordo a punto de perder la pelota. Saque de banda para el Rayo Majadahonda. Pues se le acaba el tiempo al equipo local para empatar este partido. Recordamos que cuando pite el árbitro el final del partido bajaremos al terreno de juego a buscar la opinión de algún protagonista. Juega la pelota Jaico.
Jaiko para Raúl, ahora es Dani. Se lleva la pelota el Rayo, Majadahonda. Ahora el balón de Omar. Y se lleva la pelota Marc. Balón para Bruno. Bruno en la banda izquierda. Veremos si se puede marchar Bruno. Ahí lo ha intentado con Jorge. Y finalmente será córner favorable al equipo de la Amistad. Pues nos quedan los 4 minutos de descuento para llegar al final de este partido. Balón al segundo palo. Ahí intentaba rematar Jaiko. Balón que le ha llegado a David. El envío de David. Sin problemas. Para el guardameta Ilia. Va a sacar en largo Ilia. Le ha llegado ese balón a Sergio. Y ahora el desmarque de Tato, que intentaba avanzar. Ha dejado para su compañero Sergio. Ahora el que se intentaba llevar el balón es Pascu. Lo ha conseguido. Balón para Samu. Samu para Sergio. Ahora ha venido Tato a por ese balón. Recuperó ya la pelota el Club Internacional de la Amistad. Ha despejado ese balón Víctor. Ahora ahí está solo Pascu. Balón que juega Tato. Tato para Sergio. De nuevo la combinación se repite. Es Sergio el que puede centrar desde ahí. Ha salido a su paso Marc. Sergio que intenta marcharse de mar. El balón sin dificultades para Víctor. Ahí les dice a sus compañeros Víctor que salgan rápido. Balón para Iker. Intenta armar otro ataque el equipo amarillo. Ahí se marcha, lleva la pelota Raúl. Raúl intenta avanzar por la banda derecha. Ojo que le ha llegado el balón a Iker. Iker que intenta meterse entre mucha gente. Ahí, balón despejado por el Rayo. Majadahonda. Ahí le dice Manu Gañana a Iker que tire. Va a centrar. Ahora balón que le ha llegado a Raúl. Raúl con ese centro. Le ha llegado a Dani el cerro. No puede controlar Dani. Balón despejado. Pues este partido va a acabar en el área del Rayo Majadahonda. Ahí cabecea Dani del cerro. Ojo que avanza metros el equipo de la Amistad. Balón que finalmente le llegó a Tato. Ojo que recupera la pelota Bruno. Bruno ha sido doblado por Jaiko. Centro de Bruno. Despejó Gordo. Balón que le ha llegado a Nico. Nico para Iker. Ahora Marc y Omar. Balón para Bruno en la banda. Ahí le han salido varios jugadores a Bruno. Y el saque de banda. Que dice el juez de línea que es para el Rayo Majadahonda. Poco más de un minuto para llegar a la finalización del tiempo de descuento. Para el balón de Marc. Para Jaiko. Jaiko que ha sacado el balón para David. David para Raúl. Ahí Raúl que mete ese centro. Y llegó Tato para despejar. Medio minuto ya para llegar a la finalización. Busca el empate a la desesperada la Amistad. Ahí va a despejar el Rayo Majadahonda. Y final, se lleva los 3 puntos el equipo madrileño. Bajamos al terreno de juego a buscar la opinión de algún protagonista. Thank you.
Pues estamos con Raúl, jugador de la Amistad. ¿Qué te ha parecido, Raúl, el partido en líneas generales? Bueno, el partido, pues lo que nos está pasando últimamente, que competimos, tenemos, llegamos, pero no conseguimos convertir esas ocasiones en goles y después por errores puntuales que podrían ser evitables, pero pues bueno, nos acaban metiendo después. Es complicado porque no materializamos. Qué rabia da, ¿no? Cuando ves que tienes ahí las oportunidades, a ti no te entran, al rival le entran, que te ganan casi todos los partidos por un solo gol. Equipos que sabes que son buenos, pero que no ves tanta diferencia de nivel como luego perder ahí todo por la mínima. Sí, llevamos así unas cuantas semanas y nos da una rabia tremenda porque hemos conseguido llegar al punto de competición para poder estar a la altura de los equipos que estaban peleando por entrar a la Copa del Rey. Pero bueno, hay que seguir y en algún momento nos llegará a nosotros la suerte también. En el aspecto personal, ¿cómo te has encontrado ahí por la banda derecha que ha salido de revulsivo? ¿Cómo te has visto? Bueno, están siendo semanas complicadas y el puesto hay que peleárselo. Y por derecha, da igual por donde me pongan, yo creo que mis compañeros piensan lo mismo. Lo importante es jugar y aportar al equipo. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, y a ver si empezáis a sumar, que os lo estáis mereciendo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver si recibimos al jugador del Rayo Majadahonda. Bueno, mucho ánimo, se lo estoy haciendo bien. Es que es muy complicado. Es muy complicado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
al míster? No, yo. Oye, si queréis, si queréis la hago también al míster, no hay problema. Bueno, pues estamos con Samu, con el autor del gol de hoy que ha valido 3 puntos. Qué felicidad la vuestra, tras esta victoria. Sí, sí, muy contento. Lo trabajamos toda la semana y muy contento por la clasificación a la Copa. Era un sueño y se ha hecho realidad. ¿Qué resumen harías de este partido? ¿Os ha costado ante la Amistad sacar los 3 puntos? Sí, sí, sí. Un campo también que no estamos acostumbrados, pero ha sido un partido muy trabajado. Hemos empezado muy bien, pero bueno, los últimos 15 minutos de la primera parte ha sido un poco duro y después la segunda, pues con 0-1 a favor, pues a trabajar y se ha sacado. En lo personal, bien, ¿no? Con este gol y has tenido alguna más también de cabeza. A seguir sumando, ¿no? Sí, muy contento. Trabajo para eso, para ayudar al equipo lo máximo posible y muy bien, muy contento y ojalá que vengan muchos más para ayudar al equipo. Pues enhorabuena, Samu, y nada, disfrutar de la competición para la que os habéis clasificado y a seguir sumando para tu equipo. Vale, muchas gracias. Chao. Despedimos la conexión desde la nueva Balastera. Esta tarde regresamos con más fútbol desde Burgos, el San Cristóbal contra el IFA. Hombre, si estáis jugando aquí...